Muy buenas noches a todos. Esto es Palo y Adentro, donde cubrimos la actualidad del fútbol a nuestra manera. Bienvenidos, chicos. Alan, Nico, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Todo bien, bueno. Vamos a esperar ahora a Lucas, que estará llegando, imagino yo. Pero arrancamos, como siempre, a las 7 de la tarde, actualidad de fútbol. Vamos a estar cubriendo, entre muchísimas cosas, lo que es el torneo local. Hoy continuamos una vez más, completamos el quinto grande, hacía falta. San Lorenzo de Almagro, lo vamos a tener a Gianluca acá, que nos va a estar acompañando con la actualidad del ciclón. Vuelve la selección. Iba a decir algo con respecto a algo que acabas de decir, pero mejor me lo reservo. No por mí, Un minuto de programa, dale. No por mí, sino porque hay gente del que las cual nos mira, ¿no? Claro. Que varias veces cuestiona si San Lorenzo es el quinto grande. Por mí no, para mí San Lorenzo es sin duda el quinto grande. ¿Y quién es el quinto? Ahora lo podemos hablar. Hay gente que, bueno, que lo cuestiona, por eso no quería tocar ese tema. Mismo no soy hincha de San Lorenzo, lo sabe la audiencia, ¿no? Claramente. Lo vamos a hablar con Gianluca ahora cuando sin duda. Lo tengamos al aire, pero vamos a estar cubriendo, como dijo bien Alan, la selección argentina una vez más, que vuelve. Qué bien, boludo. ¿Cuánto esperé esto, boludo? Bueno, hoy juega la Escaloneta. Vamos a ver. ¿Cuánto esperé? Igual está complicada la Venezuela. Si no, tenemos el 11 confirmado. Tenemos el 11 confirmado, lo vamos a estar tocando. Si el productor me lo permite, quiero saber si ya tenemos a Gianluca al aire por acá, a ver si ya lo podemos tener con nosotros escuchándonos. Ahí lo tengo que ver. ¿Ya nos escuchás por ahí? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, Gian, muy buenas tardes. Todo bien, por suerte por acá. ¿Vos cómo estás? Un saludo grande para toda la audiencia. Bien, acá andamos. Resonando un poco con San Lorenzo, como siempre. ¿Vos viste? Eso es bastante polémico, el programa. Un minuto de programa, ¿San Lorenzo es el quinto grande? Me imagino que vos dirás que sí, no sé qué opinión tenemos a eso. Para mí es el tercer grande. Ah, bueno, me gustó. Eso para mí es mucho ya. Puede ser también. Bueno, en cuanto, a ver, la realidad es que, perdón, en cuanto a la cantidad de hinchas que tiene San Lorenzo, sin duda es uno de los más grandes, sin duda. Pero si es en cantidad de hinchas, el tercer grande es Racing. Bueno, Racing... Sí, bueno, no empecemos, chicas. Vamos a calmarnos un poquito, vamos a hablar. Pero, te digo, tipo, si es en cantidad de títulos internacionales, vamos a hacer Independiente es el primer grande. Podemos hacer un debate después de qué define un equipo como grande. No me gusta. En eso, pero bueno. Vamos a ver, bueno. Vamos a hablar un poquito de San Lorenzo, como bien decía Gian, un equipo que no nos deja tranquilos. Lo veníamos tocando. Llegó tu momento de poder hablar de San Lorenzo. Lo venís nombrando hace programas seguidos ya. Pero San Lorenzo se nombra solo, amigo. Lamentablemente sí. Yo pienso lo mismo que vos. Tenemos acá a Gian, que nos va a estar contando la actualidad del equipo de Boedo. En este caso, a ver, lo que es el mercado de pases, yo particularmente prefiero no tocarlo, lo vamos a tener que tocar igual, pero es muy complicado. De los peores mercados de pases de San Lorenzo en los últimos... ¿cuánto? Más que el de los colombianos, Rentería, el grueso Torre. Complicado. No, pero complicado tipo en bajas. En salidas, sí, cierto. Bueno, Gian, si te podemos dar el pie, ya podemos empezar a hablar. Como siempre, me parece que... vamos a arrancar con la misma temática, vamos a tocar un poco de lo que es el mercado de pases, posteriormente lo que es la composición del plantel, la idea y el equipo que se juega regularmente, y después vamos a rendimiento del equipo, que yo, este programa voy a estar un poco más callado, porque la verdad que está complicado. Si te parece, repasemos un poquito lo que es las bajas y las altas en sí de San Lorenzo, este mercado. Bueno, fue un mercado un poco complicado. A ver... dentro de lo que es altas, la más resonante es lo que es Ortigoza. Sí. Un jugador de mucha trayectoria, pero vamos a ser sinceros, viene de estudiante de recuarto, siendo suplente. Mucha gente duda sobre la actualidad física de Ortigoza y bueno, se ve adentro de la cancha que le cuesta. Después vino Ceruti, rescindió del Coritiba, entonces tampoco es un... jugador muy interesante o algo que vos puedas traer para que digas, bueno, me cambia el esquema. Exacto, es un jugador a recuperar Ceruti, perdóname, lo veíamos viendo a Ceruti hace un tiempo ya en San Lorenzo que no terminaba rindiendo, pasó por varios préstamos y es un jugador que desde la vuelta de Independiente a San Lorenzo no se pudo recuperar nunca y mostró un nivel paupérrimo las últimas veces, al menos fue, creo que el lunes últimamente, bueno, fue algo un poquito mejor, un poquito de esperanza, pero un jugador muy muy para abajo, Ceruti. El hincha de San Lorenzo espera mucho de Ceruti. Lo sí. Conoce por cómo jugó con Guede, una parte con, ¿cómo se llama? Con Biagio también rindió un poco. Aguirre fue fundamental. ¿Sí? Pero bueno, no termina de ser pie. Al menos tuvo recién un partido interesante contra Patronato que, bueno, nos volvió a dar un poco de alegría.
Dentro de lo que es bajas en San Lorenzo, está complicadísimo. El hincha de San Lorenzo está muy caliente y hay mucho para tirar ahí. Yo, primero. Sí. Perdóname, Jean, si te parece, arranquemos por lo más bajo y las buenas noticias para San Lorenzo, los jugadores que se fueron, porque es verdad que también hay jugadores que se fueron y dieron buenas noticias, y después vamos creo que al tridente, la triple R, que la conocemos todos. Yo le quiero hacer una pregunta a los dos hinchas de San Lorenzo. ¿Son más las buenas bajas? No. Perdimos muchísimo. A ver qué opina Jean por ahí. Depende de qué considerás, qué sé yo. Si fueron jugadores como, por ejemplo, Bragheri. Era un tipo que en Lanús la rompió toda y después quedó bollando por todo el mundo y parece que cada equipo que contrata a Atlético Nacional contrata a un jugador basura. Sí. Ya nos pasó con nosotros con Castellani, nos pasó con el Grueso Torres, nos pasó con muchos colombianos que trajimos. Por Dios. Es complicado. Quedaron varios también por irse. Recordemos que el Torito Rodríguez recién ahora rescindió contrato y también le tenemos que pagar, entonces es complicado. Jugadores... Colochini, de Becky. Si vos decís un balance, terminamos perdiendo por todos lados. A ver, perdóname, si te puedo nombrar un par de los que, como decía Alan recién, de las buenas bajas, yo tengo a Colochini, tengo a de Becky, ahora como bien nombrabas tengo al Torito Rodríguez, Bragheri también lo nombraste recién. Los delanteros, Melano, Trojansky, jugadores que eran, pero de niveles nunca. Creo que uno de las mejores. es baja, pero es un alta. Se haya ido Colochini. También, sí. Creo que Colochini. Jugadores que restaban por todos lados. No, pero no solamente en el rendimiento del equipo, sino que ya directamente en el vestuario. Todo ese tipo de jugadores ya te cambiaban el humor, te cambiaban todo. No solo en el vestuario, también si hablamos un poco de lo salarial. También. Colochini es un jugador que, le pese o no, tiene un renombre, tiene una jerarquía pasada, pero tiene una jerarquía. Sí. Y obviamente en el contrato, más en el fútbol argentino, donde hoy en día la economía, ya lo vimos en los anteriores programas con los otros invitados de otros equipos, no viene muy bien la cosa. Y bueno, y San Lorenzo es uno que también forma parte y es víctima, ¿no?, de este problema. Bueno, sumarlo un poquitito a lo que es las perlitas de San Lorenzo en tema de deuda, la misma financiera que le compró, que le vendió Colochini la deuda, compró lo que es la deuda de Melano. Entonces, ¿qué quiere hacer esta financiera? Es o declarás quiebra o nos empezás a pagar, como quieras. Entonces también, viste, es un poco complicado en tema bajas. Si vos te pones a analizar, es difícil, es muy difícil. Y San Lorenzo está teniendo una realidad económica complicadísima. Bueno, lo vemos en los refuerzos. Fijémonos que Cerutti tenía contrato con San Lorenzo. No es un tipo que fuiste a comprar. Claro. Terminamos trayendo a Batalla. Recordemos que era un arquero suplente en River. Quinto arquero en River. Arquero que si no me equivoco es quinto arquero, claro. Sí, claro, Armani, Bologna, Lux, puteadísimo. Leo Díaz y Batalla, relegadísimo por completo, sí. Sí, no, es un desastre. Y te falta el goleador del lunes. Y Di Santo, decís, o... No, el defensor central, el jugador internacional, digo yo. Jugador internacional, disculpa, no... Cristian Zapata, no, refuerzo de San Lorenzo, como que... Mirá, muy polémico. Para ser internacional tenés que jugar. Me gustó. Si igual tipo, estaba en Europa. Jugó mundial en una pata. ¿Cómo, perdón? En el último año jugó 5 partidos, para mí no es internacional. A ver, hay que convenir que viene de un nivel bajo, fue en decadencia también por lesiones, por propiedad. Es un jugador que en su momento fue muy reconocido, como le pasó en el 2014 a San Lorenzo con Yepes. Es un refuerzo de jerarquía, si le vamos a llamar así, sí, salvando las distancias entre Yepes y Cristian Zapata. El tema más que nada, perdón, el tema con Zapata es que es un jugador que a ver, hace unos años, hace 2-3 años, era muy bien sonado para equipos de Sudamérica, mismo, inclusive, mismo Boca, River también, también sonó. Era un jugador que bueno, que pintaba para bien, digamos, en ese momento, pero hace 2-3
5 años. Después en ese trayecto lo fuimos perdiendo de vista. Y bueno, exacto. Mismo me sorprendí para un desprovenido. Me sorprendí cuando lo nombramos, me enteré la otra vez que estábamos hablando entre nosotros que Cristian Zapata está en San Lorenzo. Bueno, sí. Cosas que pasan, ¿no? No, a ver, lo digo en forma de joda. Lo ubico a Zapata, sé quién es, sé que la realidad que tiene. Lo decimos un poco en joda, pero a ver. Obvio. Si vos te pones a analizar, San Lorenzo desistió del de reserva de River, el defensor, sí. Por traer este tipo que partido a partido parece que camina a la cancha. Entonces, para jerarquía y para decir trajimos un refuerzo internacional, falta mucho. Coincido en ese sentido y yo me parece que te tengo que dar el pie para que toques las bajas de San Lorenzo en este mercado. Ya vamos a hablar de las importantes, de las tenidas en cuenta, que creo que perdimos, a mi criterio, más del 70% del equipo. Sí, también el 50% de los sueldos. Cierto. Hay que hacer un balance. Bueno, vamos a arrancar con la novela con Boca, si querés. Ahí va. Empezó con Di Santo todo esto, ¿no? Que quería dos palos Di Santo, que cerrábamos, que no cerrábamos. Di Santo resulta que tiene dólar libre en San Lorenzo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos pagando una locura, que uno de los equipos que más recauda en Argentina no lo puede pagar. Entonces ya te das cuenta cómo es el descalabro económico y dirigencial de San Lorenzo. Bueno, pelota va, pelota viene, terminamos vendiendo a Ramírez. Sí, a ver. ¿Qué se dice? Se dice que Ramírez no quiso concentrar el partido anterior. Sí. Parece que no era tan así y que en realidad Lamens ya lo tenía vendido. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, lo bajamos de la concentración. Si nos sale bien, lo vendemos. Y si nos sale mal, le decimos que Ramírez es el malo de la historia. Y la verdad que cierra por todos lados. Cierra. Cierra. Gianni, y perdón, y en el medio de todo esto también, en esa negociación de Ramírez, hay también otro equipo que estaba ahí en cabeza por Ramírez. El mismísimo River Plate, que también estaba en cabeza por Ramírez, que todos los medios ya lo nombraban, y nosotros lo habíamos nombrado en su momento. Sí, es que es como que Boca dijo, bueno, ya que no pude estar, sabe que no pude agarrar a Di Santo, ya estoy en San Lorenzo, a ver quién me puedo llevar y agarrar. Es como un mercado. Es como el Real Madrid, que estaba en Francia tratándose de llevar a Mbappé. Llevate lo que quiera. Bueno, Camavinga, venga. Claro. Más o menos parecido. Con lo de River fue así. Nosotros queríamos traer a Batalla, pero ellos querían pagarnos 2 millones de dólares por Ramírez. ¿Para qué? ¿Qué dijo San Lorenzo? No. Yo quiero 4. Si en el caso de que nos llegue una oferta en diciembre por 3 millones de dólares para poder vender a Ramírez, sí. Te damos la prioridad. Exacto. Y en el medio se metió Boca, que parece... ese amor eterno de querer sacarle los jugadores a River. Fue una negociación muy rara, pero bueno, es complicado a veces el mundo San Lorenzo en esa historia. A ver, Jean, ponemos en contexto también de lo que nombrabas recién, del tema de que Ramírez salió de la concentración, de que en teoría no quiso firmar planilla, no quiso jugar. Se especulaba, yo lo he dicho también hace programas anteriores, que algo había detrás porque era un jugador que en todos los entrenamientos jugó. Y el día del partido le dicen al técnico, no lo podés tener en cuenta. Y no solo eso, sino que le quisieron hacer una nota a Ramírez. Me cierra todo porque... Y no quiso hablar. Me cierra todo porque el día del partido contra Arsenal, sí. Que es el día en el que Ramírez no juega y no tenía que jugar si quería ser vendido. Sí. En la cancha de Arsenal hubo una escribana, yo tengo entendido. Sí. Una escribana para constatar de que Ramírez había abandonado... su trabajo, por así decirlo, que es mentira, porque lo que yo tengo entendido, pero lo que yo tengo entendido es que, por mi gran amigo Santi, también hincha de San Lorenzo, es que si Ramírez el lunes se presentaba a entrenar, no, ya no era abandono de trabajo, porque tenía ese lapso de 48 horas en el cual podía cumplir todavía con su labor. Claro. Entonces, me cierra más todavía lo que dice Gian. Sí, a ver. Esto es historia va, historia viene, no se sabe exactamente nunca qué pasa dentro de San Lorenzo porque está muy cerrado herméticamente lo que es el tema dirigencial. No sabemos los números, a ver, les cuento esto. Se supone que San Lorenzo tiene un pasivo de 80 palos verdes, pero es una suposición. Nadie vio el balance. No existe. Entonces, no existe el balance. No existe, claro.
justo de repente le damos a los periodistas partidarios que vean el resumen y nada más. Eso es San Lorenzo. Claro. No, y bueno, y después están los desfasajes de que un periodista te dice no se debe nada, están todos al día, a las dos semanas sale el presidente diciendo debemos un mes y a los Romero le debemos cinco. A los Romero le debemos cinco. Yo eso no lo entiendo. También quería, ya te doy el pie una vez más para que hablemos de los gemelos paraguayos. Me das pie de una manera excelente. A ver. ¿Qué pasa? Se dice que a los Romero se le debe cinco meses, ¿no? Sí. Y ahora se viene en el fútbol argentino lo que es el fair play financiero, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que tener todo el día. Pero nosotros, como somos un equipo de fútbol, es decir, una organización sin fines de lucro, se le permite tener dos meses de deuda por ley, ¿no? Sí. Entonces, vos tendrías que presentar ahora lo que es julio a término. Exactamente, estamos en septiembre. Entonces, ¿qué dice nuestra hermosa dirigencia? Bueno, tenemos que acomodar los números. Tenemos que darle pie a los del inferiores. No vamos a sacar a un Torito Rodríguez, tenemos que sacar a los Romero. Claro. Yo hay algo que... Perdón, Jean. Yo hay algo que no entiendo, que mismo por lo que vos decís de que hay que ponerse al día, que hay que hacer caja, que hay que recortar. Si vos tenés los dos mejores jugadores de tu plantel, que para colmo son internacionales, son de tu patrimonio porque los trajiste libres, invertiste 4 millones de dólares hace dos años. Entra plata porque ganó la selección. Exactamente. ¿Por qué los ensucias públicamente? ¿Y por qué decís cosas que no son, o mentís, o escondés cuentas que no son, para que obviamente a los jugadores les baje el valor? Si vos a un equipo le decís que dos jugadores son conflictivos, no los van a querer comprar o te van a ofertar menos. ¿Cuál es la... A ver, ¿cómo es el razonamiento de la dirigencia de San Lorenzo para esta estrategia? Haz algo que todavía no me cierra. Es complicado, es complicado. Pero bueno, esto es así. Se sabe que desde hace muchos años Tinelli con Lammens están muy enemistados. Es un tire y afloje constante donde hay peleas internas y los Romero eran dos baluartes del tinelismo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Viene Lammens, se toma licencia a Tinelli y se empieza a dar esa disputa. Un personaje que llevó a cabo la negociación, la cerró, y se dice que hasta invirtió en eso, es Moretti. Dio la casualidad, ahora te vas a tirar el dato vos seguramente. Marcelo Moretti, secretario también financiero de San Lorenzo. ¿Qué pasa con Marcelo? Igual. Marcelo tenía como estandarte a los Romero. Sí. A los Romero los rajan también. El tema de que triunfe lo que es la parte de Lammens. Sí. Tinelli es quien... vive poniendo plata, entonces también es un poco un juego de egos. Gracias a esto de los Romeros, tenemos una de las primeras renuncias, Marcelo Moretti. Sí. Marcelo Moretti presentó la renuncia ayer, se reunió toda la cúpula dirigencial y le dieron una semana para decir, bueno, te damos todas las pautas que vos querés y continuás. Si no, bueno, das un paso al costado. Para mí Exacto. es más un paso al costado que otra cosa. Pero los Romero se van por esto, por un tema de egos, de adentro del club. No es casualidad que justo ahora vuelva Artigosa en el momento donde se va Tinelli. No es casualidad todo lo que está pasando. Perdón, ¿decís bueno, que hay una especie de enemistad ahí entre Artigosa y Tinelli? Y van cayendo los muñecos. Sí, no es solo enemistad. Es parte de la dirigencia que tiene una diferencia enorme con Artigosa. Recordemos quién estaba dirigiendo cuando no se le quiso renovar. Exactamente. Es complicado. Vienen las cosas muy complicadas y todo lo que es la economía del club no ayuda para nada. Bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, principalmente quiero dar un poco una humorada, ¿no? Como para salir un poco del tema financiero, sí. Sí, la culpa principalmente creo yo que la tiene Buenas Noches América, ¿no? Y sí. Con su bailando, con sueño. Bueno, La academia. Bueno, ahora es la academia. Está siendo el amigo. Bueno, Marcelo Hugo. Iba a tirar algo más, pero. ¿El amigo? No, amigo no. Amigo mío por ahora no. Amigo, justamente no. Pero lo que. Te pasó tampoco igual. No, calculo que le debemos la nota a Tinelli también. Tampoco. Le mandamos un abrazo. Claramente. El tema que yo quería hablar un poco de San Lorenzo es también para tocar un poco el tema plantel, ¿no? Viendo el último plantel que jugó contra Patronato.
Y es que el régimen de edad, si se puede decir de esa manera, sí, es superior a los 31 o 32 años de todos los jugadores que jugaron. Puerto Rico, Zapata, Donati. Sí, Ortigosa. Ortigosa, claramente. Y Santo. Bueno, Peruzzi también. Igual hay jugadores jóvenes. Se están echando algunos pibes. Eso es lo que yo le quiero preguntar, Jean. Es el tema de cómo viene la reserva de San Lorenzo. Cómo vienen los pibes de San Lorenzo. Y si le están dando toda la oportunidad. O bueno, o... Pasa lo que pasa. Estás metiendo en un terreno muy picante para hoy en día. Mirá, justamente nos enteramos, nos desayunamos ayer con una nueva baja de San Lorenzo, con López Caleniuk. ¿Qué pasó? Monarri, como saben, es el DT de reserva de San Lorenzo. Parece que es un tipo que está muy loco y se le salta la cadena enseguida. Sí. Tuvo una pelea, lo invitó a pelear a López Caleniuk y no, por eso se va al equipo. Como había hecho con los Romero en algún pasado. Rico también. Presidente. Lo invitaba a pelear. Está pasado encima. Sí. Vienen bien los pibes, dentro de todo. A ver, mi pretensión para la reserva no es que salgan campeones. Para mí lo más interesante es que puedan formar un equipo, puedan subir chicos de inferiores. Hay muchos de... Si vos te fijás el plantel de San Lorenzo, más de la mitad de hoy en día es de pibes. Sí, sí, sí. Sí. El 3 titular en realidad es Rojas, pero bueno, tuvo una rotura de meniscos. Sí. Lo que es Herrera, salido de las inferiores. Rosané, que anduvo Nicolás muy Fernández bien. Nicolás Fernández Mercado. Sabela. Nicolás Fernández Mercado, que tiene un pie hermoso. Jugadorazo. Lo vimos un poquito más en detalle el lunes. Gustó mucho, creo que a todos los hinchas. Hay que ver si... Yo no creo que salga más ya del equipo. Rojas, cuando se recupere, tendrá que hacer un poco de campaña. O si no, en otro puesto, ponerlo a Nicolás Fernández, porque realmente dio una muy buena impresión. Sí, Nicolás Fernández en realidad se enganche. Juega de 10, pero bueno, fue devenido a 3. Por eso también tiene muy buen pie. Lo mismo pasa con lo que es Sabela y Rosané. Los tres eran 3, eran 10 en inferiores. Así que se nota mucho la calidad que tienen cuando tocan la pelota. Exactamente. Sabés que tocando un poco el tema de las inferiores por la parte de arriba, recién que lo nombrabas, recordemos que San Lorenzo tuvo a principios de mercado la baja de los hermanos Mariana Peralta Bauer y Agustín, que luego de los 30 días pasados de junio, como ellos no pudieron conseguir club, volvieron a San Lorenzo y Mariano Peralta Bauer firma el contrato, renueva mejor dicho, Agustín firma su primer contrato profesional. Otra variante en ataque que tiene, que por ahora se estima que no va a ser tan tapado, mismo el lunes entró, como le venía pasando, que es por lo que se fue. Claro. Mariano Peralta Bauer se va por falta de oportunidades, por encima tener a Trojansky, tener a Melano, tener a Di Santo, tener a varios jugadores. A los hermanos Romero. Exacto. Ahora San Lorenzo se resta lo que viste el lunes, Di Santo y Ubita Fernández, y ya lo que tenés para reemplazar son todos juveniles. Entonces es un factor importante también como oportunidades para que se empiecen a mostrar. Bueno, recordemos que hasta hace poco De Santo estaba lesionado y quienes reemplazaban a De Santo eran Galván y Alexander Díaz. Exacto. Si vos te vas fijando cómo viene San Lorenzo, los centrales ahora son... Bueno, tenemos línea de 3, que es Peruzzi, Donati y Zapata. Pero antes estaba jugando con 4-4-2 y estaban Flores y Gattoni. En todas las líneas tiene algo interesante San Lorenzo, Juli Palacios también, sí, y mucho pibe, que está perfecto, que hay que ir fogueándolos, pero también hay que tener cuidado que los pibes no siempre son buenos jugadores. Entonces, es como dice la frase, los pibes ganan partidos, los grandes campeonatos, así que tenés que tener un equilibrio. Sí. Lo nombraste recién, perdón. Juli Palacios, ¿ya tenés idea por qué no lo estamos viendo? Porque la verdad que yo no. Tuvo una lesión y más bien una contractura, algo así. Ah, ok. Y cuando volvió, no volvió con el mismo ritmo de algunos personajes. Además volvió Cerutti, que estaba lesionado, por eso recién ahora lo estamos viendo. Y parece que hizo muy buena pretemporada, entonces va a arrancar a jugar ahora. Es el gusto de Pablo Montero. Sí. Yo coincido mucho con respecto a lo que acabas de decir con respecto a los pibes, ¿no? Que bueno, que ganan partidos, pero los grandes ganan campeonatos, claramente.
Pero el tema de que, por ejemplo, en algunos partidos, bueno, lo de Juli Palacio yo tampoco lo sabía, así que está bien aclararlo. Pero el tema de algunos pibes que, por ejemplo, no los podemos ver en cancha. Iba a tirar justo el ejemplo de Juli Palacio, me mataste con eso. ¿Es algo más que nada que no estén jugando en este momento? ¿Es algo más que nada del técnico? ¿Es algo de la dirigencia, por así decirlo? Yo sé dónde querés llegar, igual. Sí, porque, vamos a decirlo, digamos, con carpa. A ver, digamos, los pibes, creo yo, no solo en San Lorenzo, sino en el fútbol argentino, es hoy en día la manera más factible de poder sacar plata de algún lado. Porque la verdad es que el fútbol argentino está en declive. Los pibes son aire para todo. Y exactamente, los pibes son aire para todo. Entonces, me parece que con respecto a San Lorenzo, que hay jugadores que no están, pibes que no están jugando, quiero saber la respuesta del por qué. No sé vos qué opinás, Jan. Mirá, vamos a decir la verdad. Almirón, Pizzi, Monarri, Soso, Dabove, fueron todos personajes que fueron manejados por la dirigencia. Entonces, ¿qué va a querer la dirigencia? Hacer sus propios negocios. Es el problema que está teniendo San Lorenzo. Por eso no estamos viendo pibes jugar, porque, a ver, calidad sobraba. A ver, lo tenemos a Matías Palacios, que se cansó de jugar en la selección juvenil y ahora está en el Basel comiendo banco. Perfecto, está en Suiza, ¿eh? Sí. Después lo tenés a Gaich. Gaich se cansó de meter goles en la selección. En la selección de inferiores. Y sin embargo, yo no soy partidario. No tuvo una sola oportunidad en San Lorenzo, ¿eh? Para mí fue una buena venta. Me lo va a contestar el tiempo. Yo no soy partidario de Gaich, nunca me gustó y la decadencia de clubes que fue teniendo por ahora me está dando la razón. Ojalá me tape la boca y sea el 9 de la selección, pero por lo menos en los Juegos Olímpicos no. No lo fue. No, nunca le tuve tanta fe, nunca me pareció un jugador joven igual. Sí, pero más allá de que más allá de que juegue más o menos bien, más o menos mal o como sea, si vos me estás diciendo como dirigencia que vas a tener una posibilidad y vas a tratar de intentar que los juveniles jueguen, Gaich no podía faltar. Porque, a ver, estuvo Vareiro en su momento, que ojo, a mí me gustaba, pero hubo muchos partidos donde dio lástima, y sin embargo el titular era él, y no Gaich. Entonces, ahí te empezás a fijar, no sé, Trojanki, vos explícame, ¿qué tiene este tipo para poder jugar en primera? Y es muy fácil, tiene un buen representante y algún claro, Rosales es el representante de Trojanki. Claro, ahí está ahí el chiste. El dueño, para el que no entendió, el dueño de Garbarino, entre muchas otras cosas, sponsor de San Lorenzo. Bueno, algo, capaz que son amigos, se juntan a comer asado y bueno, un día le dijo ponelo a Trojanki ahí. Si hablamos de Garbarino igual viene mal. Bueno, está bien. Imagínate que es el protesorero de San Lorenzo, así que que tener un miedo. Igual acá debe ser casualidad, yo no creo, pero bueno, no sé. Causalidad. Sí, todo es casualidad en San Lorenzo. Bien, Jean, tocamos un poquito, si te parece, lo que es el tema del rendimiento, que bueno, a partir de ahora vimos otra imagen el lunes, vamos a ponerle las comillas, porque jugó San Lorenzo con Patronato, pero dentro de todo se vio otra actitud, si le queremos llamar así. Tenías que ganar, ganaste como tenías que ganar. ¿Cómo? Siempre le damos Patronato. Y bueno, Patronato, pobrecito, pero bueno. Pero había arrancado bien. Había arrancado bien, no viene mal ahora, pero bueno. La cuestión que se le vio otra especie de imagen a San Lorenzo, a ver, en la tabla, si me podrán confirmar en qué puesto está San Lorenzo, genial. El puesto 16. Puesto 16. Copas internacionales. Este año, bueno, sabíamos lo que pasó al principio de clasificación, quedó afuera de Libertadores, posteriormente de Sudamericana. Complicado. ¿Cómo lo ves a nivel rendimiento, Jean? Y a su vez, bueno, ¿qué análisis le podemos hacer a la idea de juego, a en sí el plantel? Mira, para mí en principio Montero no tenía algo que digas que tiene que ser el DT de San Lorenzo. Venía de la sede de Italia, del San Benedetto. Entonces ya partimos desde ahí. San Lorenzo no tiene tampoco un plantel que vos digas, es impresionante, porque encima lo mejor que tenías lo vendiste, lo hiciste caja. Sí. Y que, digamos la verdad, a los Romeros los vendiste gratis. O sea, no te entró un peso, terminaste teniendo $1,000,000. Ahí la tiro. Y le debes $1,000,000 que se pagan el año que viene y así empieza la negociación con Monet. Es difícil. Yo creo que San Lorenzo tiene un equipo que puede llegar a pelear un puesto de Libertadores, pero es complicado si no tenés las condiciones necesarias para poder
desarrollar un buen juego. Sí. Hoy en día es lo escuchamos a Montero cada vez que traba la pelota a un jugador gritar vamos Uruguay. Entonces se desprestigia ¿En serio? Todo. No, eso no lo escuché. No, no, es como que yo me meto a hacer técnico. Te juro que es así, Mamita querida. Y bueno, por eso él dijo que le gustaba tener presencia uruguaya en el equipo. Dijo que era del gusto del Torito Rodríguez cuando llegó, de verdad. Lo banco. Pero justamente el Torito Rodríguez no es el mejor ejemplo para Uruguay. No, no. Yo creo que no debe estar contento en Uruguay con el Torito Rodríguez. Claro. Para mí no es uruguayo, ¿Cómo? Para mí no es uruguayo. Fíjense bien dónde nació. No, pero coincido en ese sentido. A ver, el tema del mérito del técnico es muy importante también, porque yo creo que sacando a Dabove, que fue a mi criterio una buena apuesta que salió mal, lo demás eran técnicos o inexpertos o interinos o que quizás el caso Almirón... Yo me acuerdo que te lo había dicho, creo que a vos, cuando se estaba rumoreando todo lo de Dabove, sí. Yo te dije, Dabove va a San Lorenzo y se quema. Es una papa caliente, no puede jugar, ni va a poder jugar... como juegan Argentino Junior. Pero de arriba le hacían así. Le ponían la ficha, era como. Por eso como... te estoy diciendo. Ah, ¿no? Claro. Por eso te estoy diciendo. O sea, tipo, para el entrenador podría haber sido un salto de calidad muy bueno. Porque sí, de San Lorenzo, de Argentino a San Lorenzo sí puede ser un salto muy bueno. Pero en Argentinos tenía una comodidad que en San Lorenzo no. ¿Sí? Sinceramente. Yo te lo dije. ¿Sí? No, se iba a quemar. Y bueno, terminó pasando. Lamentablemente. Complicado. Déjame disentir, para mí Dabove ganando un partido más, lo tenemos todavía en el banco. Hubo un momento donde se veían cosas interesantes en el juego. El tema es que insistió con tipos como Troyanki, Melano, Jalil Elías, y algo que le viene pasando a San Lorenzo hace mucho tiempo es que no tiene un 5 después de Mercier. Sí. Estuvo un poco el colombiano este, se me fue el nombre justamente, Gordillo. Loaiza. En defensa perdón. Anduvo dentro de todo un poco bien. No, y te toco uno que lo vimos poquito, Robert Piris de Amota. Fascinación tenía por ese jugador. También, muy buen jugador. Pero a ver, no estuvo en la debacle de San Lorenzo. No, es verdad. San Lorenzo empieza a caer en caída libre desde Almirón. Pasó Almirón, sí. Bueno, traemos otro DT de nombre que nos dio resultado, Pizzi. Duró 10 partidos. Bueno, probamos algo más joven, más en contacto con la reserva. Traemos a Monarris. Monarris se terminó. Mira, le terminó proponiendo pelear. Pelo de los Romero. Porque claro, no tiene pelo. Perdón. No, es un desastre. Vino Soso. Todavía no sé el nombre de Soso. No sé quién es. Es Soso. Me pones una foto y no sé quién es. Sí. Dabove tenía todo para poder plantear algo interesante, pero te digo, como se peleó con los Romero ya de entrada, el tema de castigarlos y no dejarlos jugar fue un problema que le costó muy caro, porque te digo, con un partido de más ganado, Dabove hoy en día lo tenemos. Sí. Vos pensás que encima el partido contra la Academia lo lapidó, porque nos pasaron por encima, San Lorenzo no mostró nada y... Decía que está fuera. Estaba uno de los Romero. Claro. Y se creo yo fuera. Que hoy Dabove, me parece, a mí me gusta mucho Dabove, la campaña que tuvo en Argentino Junior fue muy buena, pero me parece a mí que si Dabove estuviera hoy en día en San Lorenzo, sí los hermanos Romero quizás, y si algún que otro jugador, y sin tanto peso de la dirigencia, porque por favor, hay jugadores que claramente jugaban. Pero el técnico lo tiene que dejar laburar, si no lo deja laburar es imposible. El tema, claro, exacto, o sea, Dabove tiene que estar ahí y para mí le iba bien. Igual, perdón, voy a tirar una data que no sé si la tienen tan en cuenta. Dabove lo deja afuera a San Lorenzo del playoff de eliminatoria de Libertadores contra el Santos. Después no se aburrió, nos dejó afuera de la Copa Argentina. Después por las dudas dijo, bueno, los dejo afuera de Sudamericana. Y después, para la frutilla del postre, dijo, voy Copa a perder con Racing. Exactamente, nos dejó fuera de todo. Bueno, perdiste con un feriado. Y perdí con un feriado, el 12 de octubre. Lo descubrí ese día, el equipo ese. Pero por lo menos, a ver. Se agarra la cabeza. Pero por lo menos tenía la mentalidad de, bueno, te dejo todo afuera, vamos a empezar todo de cero, te dijo. No, papi. Pasa que ustedes no lo entendieron. No lo vi tan así yo. No, nadie lo supo entender. Nadie sabía con qué le pegaba a Troyanki. Entonces, es muy difícil. Es triste, a veces. Es triste. Es lamentable, que es peor. Exacto. Sí.
San Lorenzo es un mundo donde hay muchos negociados y es complicado jugar. Recién ahora estamos viendo un equipo con pocos negociados y digo que hay algunos que también, ¿por qué juegan? El otro día Jalil Elías, de 5 pelotas que tocó, 3 las tiró fuera. No sé si perdió todas, No sé, pero 3 las tiró fuera, yo las conté. No, no, fue, es tremendo, realmente. Yo, Jean, para ahora Lucas seguramente te va a querer hacer alguna pregunta de para jugarte de respecto de especulación si entramos a Libertadores, pero bueno, lo dejamos para más al final. 11avo venís en la tabla anual. Ojo. Estás en puesto sudamericano igual. Bueno, yo simplemente te quería preguntar, Jean, al menos de mi parte para ir finalizando, respecto de lo que es el futuro de San Lorenzo, vamos a hablar de acá un año, por ejemplo. Como yo te dije, cuando arrancamos, para mí, San Lorenzo, con las bajas de este mercado, las que son importantes, como Ramírez, como los hermanos Romero, perdió más del 70% del plantel. Hay un equipo que está en recomposición, porque realmente tenés poderío de juveniles, tenés jugadores experimentados, entre ellos el Internacional Zapata, le mando un abrazo muy grande, pero tenés muchas falencias, tenés problemas en defensa, no tenés demasiado gol, tu referente tiene 35 años, como bien lo dijiste, viene de jugar en la B. ¿Vos ves un futuro firme, ves un futuro con esperanza o pensás que se vienen años negros para San Lorenzo? Es difícil. Pero uno siempre lleva el corazón azul y rojo y siempre espera lo mejor. Yo creo que ahora se viene una seguidilla de 2 o 3 partidos ganados y más de eso, no me pretendas. No, no sé qué puede pasar, porque acá puede caer una bomba y pasar de todo. A ver, pero a futuro yo me refiero, obviamente, conquistas internacionales, me arriesgo a decir yo que es muy complicado, pero a nivel local, ¿pensás que San Lorenzo está...? Perdón, ¿cómo? No creo que sea tan complicado, porque vos pensás, ganás 3 partidos y ya te prendés arriba. Comentame cómo le fue a los punteros el año pasado. Sí, yo un poco de lo que hablábamos. Claro, un poco de lo que hablábamos con Seba el otro día con el chico de Independiente. No veo un candidato firme que digo, no le podés ganar a tal equipo. Realmente todos están como una especie de vaivén. Pero por otro lado, San Lorenzo no tiene demasiado como para hacer fuerza. Es, yo a mi criterio. Es un torneo largo, pero se juega muy seguido. Sí. Así que ese torneo largo. San Lorenzo tuvo muchas bajas y se la recortó mucho el plantel. Está muy apretado. En San Lorenzo tiene una parte del fixture Colón, River y Lanús. Ahora tiene, seguidos los tres. Ahora tiene Racing, Rosario y Defensa. Bueno, Platense Racing. Y Racing, que es un. Creo que de los que están acá, de los más cercanos, me parece uno de los más duros. Racing es muy difícil. No, es muy difícil poder meter un gol. O sea, Racing es complicado, es un equipo que tiene un gran arquero. Los equipos argentinos depende de cómo se levanten. Claro. No estamos viendo una línea de juego, no estamos viendo trabajo en serio. A ver, Boca salió campeón el año pasado y hoy en día piden la cabeza de Russo, lo terminaron echando, estaba Talia. En River, Gallardo todavía no hace pie, y así pasa con todos, qué sé yo. Hasta hace unas fechas estaba Pizzi y ahora está Úbeda y le está yendo bien. Entonces es como el día a día, es difícil. Montero capaz que agarra 3 partidos al hilo ganado y ya lo pintamos como si fuera el Bayern de Boedo, ¿viste? Es así el fútbol argentino, es así. Es hermoso, pero es muy complicado para el hincha. La puta madre. Y encima para los de San Lorenzo, que estamos sufriendo fin de semana por fin de semana, no nos dejan pasar, es más difícil todavía. Yo le soy sincero, yo no me acordaba que tenía sonrisa. Le tuvimos que meter 3 a Patronato, y a Patronato, Por Dios, Yo, Jean, quería más que nada, a modo de elogio, ¿no? Con respecto al hincha de San Lorenzo, yo conocí, creo que seguramente los hinchas de San Lorenzo deben estar fascinados con Mariano de la Fuente y Pablo Lafourcade, 2 tipazos, sin duda. Los conocí y quiero admirar mucho el optimismo que tiene el hincha de San Lorenzo, porque pese al momento en el que vive, siempre tira para arriba y creo yo que... Los grandes referentes. No, y mismo lo último que pasó con San Lorenzo también, bueno, a ver, no sé si ya me va a contar un poco con respecto al estadio, a la cancha. A la ley de rezonificación. Claro, a la vuelta, pero bueno, también sirvió un poco a ese optimismo y a esa grandeza típica, ¿no? Sí.
San Lorenzo es un equipo históricamente muy sufrido, que le ha pasado de todo. A ver, contame, ¿qué otro grande ha tenido, ha estado sin cancha tantos años? Y te lo hablo a nivel internacional. Y sin embargo, los tipos, pues te digo, fueron mis viejos, fue mi abuelo, pues, todas esas personas levantaron una cancha en el con Miele, le tocó jugar el descenso y sin embargo fue el equipo que más entradas en la historia de Argentina vendió. Entonces, siempre está eso de creer que podemos más, a pesar de todas las cosas malas que nos pasan, porque ahora estamos pasando por una crisis tremenda, que la pasamos hace unos años, en el 2012. Sí, verdad. Fíjate que San Lorenzo casi se va a la B, y después terminamos saliendo campeón de la Libertadores. Entonces es una pasión, verdad, que no se explica. Torneo local y posible. Ahora, por suerte, se aprobó lo que es la ley de rezonificación. Buenos Aires tiene ciertas zonas donde podés construir ciertas cosas, es decir, te permite edificios de tales tipos hasta cierta altura. San Lorenzo había logrado comprarle a Carrefour, que no entiendo por qué le tuvimos que pagar algo, porque los militares fueron quienes nos robaron a nosotros el estadio. De cualquier manera, lo logramos comprar el terreno, pero necesitábamos eso para poder construir el próximo estadio. Claro. Se habló con varios grupos ya para poder diseñar un estadio. Se presentó en lo que es el ex Carrefour, donde están haciendo la vacunación, una maqueta de cómo va a ser el estadio, supuestamente. Y ahora lo que toca es que el hincha pueda volver a construir y terminar de volver a casa. Tenemos ahora el polideportivo Roberto Pando, donde ya salió 5 veces campeón la parte de básquet de San Lorenzo. Logró lo que es la Liga de las Américas, que no es mucho menos, y fue el primer equipo argentino en jugar contra un equipo de la NBA. Eso, todo eso es por pasión azulgrana. Somos personajes que nadie nos va a entender, nadie va a saber por qué hacemos esto, pero le tenemos un amor y un cariño tan grande al club que ya construimos 2 canchas, vamos a hacer 3. Me encantó el cierre, papá, genial. Yo creo que no se tiene que decir más. Hermoso el cierre, obviamente lo vamos a estar viendo por Instagram, ahora lo vamos a confirmar. Lucas, hace la pregunta, definilo vos porque yo... Bueno, viendo un poco todo lo que estamos hablando, cómo se están hablando entre ustedes dos, lo que son los que más saben, vienen tiempos complicados para San Lorenzo, río revuelto se podría decir. San Lorenzo, este campeonato para el próximo año, ¿está para meterse en Libertadores Sudamericana o decís que es mejor... ir paso a paso y aspirar primero, no sé, a establecer un equipo, a establecer un técnico, una idea de juego? ¿Qué opinas, Gian? La predicción. Si es por mí, yo voy por todo. Voy hasta bien, por el campeonato. Pero vamos a ser realistas. San Lorenzo no tiene un equipo top, pero también es lo que hablábamos hace poquito, de que es difícil en Argentina consagrar un proyecto. Sí. Creo que, si no me equivoco, permítanme errar, Gallardo es el único que logró... conseguir un proyecto de tanto tiempo. Sí, sí. Y ya está, para mi gusto, un poquito gastado. A partir de eso, yo creo que San Lorenzo tranquilamente puede llegar a Sudamericana, tranquilamente. Esforzándose, logrando que se den unos resultados, podemos llegar a competir por la Libertadores. Pero bueno, requiere trabajo. Y a veces no todos los técnicos les abunda el trabajo. Bien, o sea que la... En resumen, dijo, si te la tenés que jugar para que la gente te vaya a saludar a tu Instagram, si San Lorenzo sale último y nos vamos a la B, ¿cuál sería la predicción de San Lorenzo para este torneo local? ¿Sudamericana, Libertadores o sos un tibio y decís que no pasa nada? O campeón. No, Sudamericana caminando. Ok. Está bien. Ok. ¿La vamos a dejar ahí? No sé. No esperes más, okay. Estás pidiendo mucho. Bien. Igual sí. Está bien, está pidiendo mucho. Fue un poco tibio, normal, más o menos. No, está bien. Está bien, fue realista. Hay algo que quiero agregar. ¿Cómo? Hay algo que quiero agregar que también tenemos que saber. San Lorenzo tiene que pagar 2.5 millones de dólares al palestino de Chile por Paulo Díaz y gracias a eso se fue al TAS. Un quilombo bárbaro. Resulta que si San Lorenzo no paga el 13 de enero, no vamos a tener 3 años con mercados de pases. Exacto, 3 temporadas. También hay que pensar en eso. ¿Qué me conviene?
jugar Libertadores, dar lástima, o jugar Sudamericana con un plantel un poquito más reducido, sí, sabiendo que Sudamericana con dos o tres toques que sepas hacer la podés ganar, y la juega por Sudamericana. Aparte es buena plata. ¿Sí? Es buena plata que entra para los clubes, y sabemos que la Sudamericana no hubo tampoco rivales muy... Igual, ojo los equipos argentinos con la Sudamericana, porque hoy en día es como el, no sé, es la Champions para los equipos argentinos con el momento sí, que están viviendo. Bueno, estamos, porque evidentemente somos argentinos. Sí, ¿no? Sí, yo creo que se nos empieza a complicar la Libertadores a todos, entonces... Ya los brasileros... Los brasileros tienen mucha ganas de comprar jugadores europeos casi retirados y que encima rinden un montón acá, sí, así que... Pero bueno. Perdón. Cerramos con la sección, Gian, déjame, lo estoy leyendo para no equivocarme, @ Gian con doble A guión bajo, Luca con doble A guión bajo, tu Instagram. Exactamente, el mismo. Perfecto, lo van a poder ir a saludar a Gian por ahí, sí, sí, siempre, sí. Como decimos, se la arreglan con el invitado, si San Lorenzo se va a la B y lo cuelgan a Montero en Avenida La Plata, lo vamos a estar saludando y a Gian también, por su Instagram. Y también si llegás a salir campeón, lo van a felicitar. Le vamos a mandar un abrazo. Le van a hacer una estatua en el nuevo gasómetro. Y le mandamos una docena en de facturas. En el viejo gasómetro. En el viejo gasómetro una docena de facturas. ¿Eso lo dijiste vos? Lo digo yo, me hago cargo. Perfecto, Gian, bueno, nos vamos despidiendo de la sección. Te llevo conmigo si nos va muy mal. ¿Cómo? Así que... Como mucho, te llevo vos, Juan Cruz, conmigo, si no va mal. ¡Claro! Mándalo yo, es un buen negocio. Le mandamos un abrazo a Gian, no sé si te querés despedir, al mandar algún saludo, dejar algún chivo, ya vamos despidiendo la sección, esperemos tenerte pronto nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos, y bueno, felicitaciones por el gran programa que están haciendo, la verdad que me sentí muy cómodo, y bueno, no más que agradecerles. Para la temporada 2 tenemos notero de San Lorenzo una vez más, seguramente. Sí, también con el chico de que también... El tema del ascenso. Claro, que cubre el ascenso, eso te iba a decir. Vamos a estar cubriendo la B Nacional con San Lorenzo, capaz. No sé, vamos a ver. Te mando un abrazo grande, Gian. Muchísimas gracias por venir. Dale. Bueno. Gol de Ecuador. ¿Qué no. pasa? ¿Quién juega Ecuador? Con Paraguay. Ah, mira. No, un abrazo a los hermanos Romero. ¿Uruguay bueno, está jugando? Muy triste. No, muy triste. No, Uruguay juega después. Te juro, me da cosita hablar de la actualidad. Cada de cosa que hables se nota que San Lorenzo no está bien. No está bien. Pero, es 800 una... millones de deudas. Sí, me encantó ese dato. Me gustó mucho ese dato. 800 millones. Sí, yo no sabía, muy a fuerte. Los sistemas financieros. Sí, realmente. Mucha. Muy plata. Complicado. Mucha plata que se mueve en Europa. Sí, o sea. Porque hubo estos días. Sí, fue tremendo. Hubo el Deadline Day, el último día Tic-tac. De fichaje de. Tic-tac, dijo José Pedrerol. Le mandamos. Sí, perdóname. Antes de saludos. Yo no, quiero hablar en el chat acá. Le mandamos un saludo a Manu, que también para el Instagram de Gian. Decía que para ser grande hay que ser campeón del mundo. Un abrazo a la gente de Vélez y a Ricky Martin, que suele llenar la cancha. Luis Miguel. Luis Miguel también. Que venía... A Juan Boldorini, un abrazo grande que nos está mirando. Nico Fernández, que lo saludamos, pues se llama igual que el 3 de San Lorenzo. Un abrazo a Nico Fernández. También hubo un buen recital en Vélez, me acuerdo, de YouTube. Bueno, nada. Sí, Green Day también. Te queremos. Linkin Park también en su momento. Hasta bueno, el tipo se. ¿Cómo acaba de ligar Vélez, boludo? ¿Cómo acaba de ligar Vélez? Sí, siempre liga Vélez. Igual, yo lo que quería. Bueno, después lo veremos, lo estaremos hablando por las redes sociales. Vamos a ver si hacemos un parate con la sección o no, dependiendo de próximos equipos, para hacer un corte más paulatino. Ah, hay para hablar de la selección. Me quedé viendo, yo llegué un toque tarde porque estaba viendo a ver si Di Santo ahí llegaba. Había una Di empaja, Santo. Pero no llegó. No Scaloni pudo. Dijo que lo va a tener en cuenta. ¿Eh? No sé dónde lo dijo, pero yo estoy seguro que lo dijo. Estaba esperando a ver si Dybala se baja. Viste que decía. Se le va a caer el pelo a Dybala, dijo acá. Sí. Vamos, hoy subo ese clip a intro. Es hermoso. Pero bueno, si. Y no, Di Santo no va a ir. Di Santo no va a la selección. Confirmado. Es más, en el 11 de hoy yo pensé que iba a entrar en el 11, que iba a ir a pasa que el Pipa jugador, no. Pasa que el Pipa Higuaín ya no puede venir más, Agüero está lesionado. Alario siempre se lesiona cuando tiene que jugar. Yo creo que Di Santo es la clave. Dybala no sabe jugar con Messi, creo que el que mejor se entiende es Cosa. Está roto también. Yo no sé si las selecciones pueden comprar. Ábalos es paraguayo, ahora justo que me lo quiere mi a buscar. Lo quiere Boca, ¿viste? Quiere Boca, siempre ahora. Boca. Caleri firmó con San Pablo. A ver, es complicado. Yo creo que sí. Yo creo que la mejor opción es Luis Vázquez. No, bueno, está bien. Está bien, puede ser. Pero... ¿Qué querés que te diga? Pero, no, a ver, vamos yendo un poco más en detalle, que nos quedan 5 minutitos. Ya la semana que viene vamos a dedicarnos más a la selección, imagino yo. Pero quiero hablar un poquito de lo que es el equipo de hoy. Hablábamos con Nico antes de venir que teníamos información de Venezuela. Del 11 de Venezuela.
Tenemos un medio partidario amigo nuestro, un abrazo grande a Jair Pineda. Jair Pineda. Está en Venezuela, nos estuvo cubriendo con toda la actualidad de los movimientos de la selección Vinotinto, así que lo tenemos ahí que nos tiró un poco de información. Tenemos el 11 de Venezuela, yo tengo el de Argentina por lo que leí, que no es mucho. ¿Quieres volver el de Venezuela? ¿Lo tenés a mano ahí? Sí, lo tenemos por acá. Perfecto, vamos a hablar del 11 de Venezuela. El arquero es Wilker Fariñez, Alexander González, Nahuel Ferraresi, Sema Velázquez, Oscar González, Tomás Rincón, bueno, Tomás Rincón, el mítico, Brujo sí. Martínez, Jefferson Savarino. Conocido, buen jugador. Soteldo, que bueno, lo de Soteldo fue tremendo, el trending topic que se habló. Ay, Dios. Joseph Martínez y Eric Ramírez. Si me dejan dar una opción y un comentario sobre este equipo de la selección Vinotinto, es un equipo que tiene un rango de edad bastante joven, son jugadores que, a ver, está bien, están jugando la Liga de Brasil, Liga China, sí, ligas bastante, la MLS, bueno, ligas que son exóticas, pero me parece que pueden, el día de mañana poder un lugarcito en Europa. Venezuela está último. Claro, no, yo como dije hoy, si Savarino puede dar un buen salto. Savarino Y falta Yangel Herrera, ¿qué pasó con Yangel Herrera? Yangel Herrera, no sé. Una de las figuras de Venezuela. Sí, sí, es verdad. Bueno, tuvo movimientos hace poco del Manchester City al español. Fue traspasado. Barcelona. Pero no. No se sabe. Bueno, yo creo que era una de las figuras más importantes. Savarino, el Mineiro. Yo me acordaba. Argentina, Argentina forma Emiliano Martínez. Montiel o Molina de la duda. No quiero más nada. Juega Emiliano Martínez. Cuti Romero está suspendido por acumulación. Así que juega en el cumpleaños, es verdad. Juega Pesela con Otamendi. Acuña. Guido Rodríguez porque reemplaza Paredes, que también tiene acumulación de amarillas. Sí, lo de Paul Lo Celso, Di María, Lautaro Martínez, Messi, mismo equipo que el campeón, simplemente yo creo que, esas dos variantes. Yo creo que ya estaba formando los ojos cerrados. Está bien. Ya no tenés mucho más para variar, realmente sí. Con respecto a lo que se quedan a piñas, prefiero que se quedan a piñas antes que, bueno, pasen otras cosas. No sé, que quería hablar un poco también de Europa. Del equipo inglés de la Premier. Sí. El que viste de rojo. Está en Inglaterra, en Londres. Sí, yo lo sé, pero no me voy a meter en eso. No se confirma. Un detalle complicado. Bueno, ahora que Ecuador acaba de ser el segundo Paraguay, Ecuador se pone segundo. Ecuador está complicado. Ecuador se pone segundo. El que entendió esa referencia. Sí, bueno. Por Dios. Tiene que mirar fútbol inglés, o por lo menos el tiene que estar. Entendió esa referencia, no puede colear. Por lo menos tiene que estar mirando, no sé, Sport Center por lo menos 3 veces por día. Sí. Para entenderla. Por Dios. Bueno, pero. El equipo de Alfaro que sigue intratable. Igual, espera, llevémosle a la gente que no le dijimos hoy, ya creo que todos lo deben saber, hoy a las 9 de la noche. Juega Argentina contra Venezuela en Caracas. Sí. ¿Y segundo? ¿Quién viene? Brasil. Dijimos la formación porque teníamos ganas, no porque jugaban. No. La Argentina juega a las 9 de la noche, sí. Vamos a estar cubriendo después el programa que viene, la fecha que jugamos con Brasil. En el medio, creo que es el martes, digo bien. Si me puede alguno confirmar. Sí, supongo que pero sí. Pero simplemente, a ver, para rellenar un poquito y ya ir finalizando con el programa de hoy, ya la semana que viene, insistimos, vamos a volver al formato tradicional, al menos hasta nuevo aviso. Sí. Pero la realidad es que Argentina tiene que ganar con Venezuela, tiene que ganar con Bolivia, que es la fecha triple que jugamos al final. Sí. Con Brasil me permite un empate, o mismo una derrota, no me molesta. Yo creo que vamos podemos a darle pasar gusto de que sigan sin conseguir un rival, supuestamente. Igual, como Richarlison, claro. Le mandamos un abrazo. No sé si me preocuparía tanto igual, hablando del tema programa, ¿no? No sé si me preocuparía tanto por la selección argentina porque ha demostrado, creo que, gran nivel. Ya somos somos campeones y segundo Brasil y, bueno, no me voy a desubicar. Feliz día del actor para Neymar. No solo eso, sino que me parece que bien. Me preocuparía un poco también, volviendo al tema San Lorenzo, con el tema del fútbol argentino. Perdón por San Lorenzo, pero el fútbol argentino viene bastante en declive con respecto a la economía, los jugadores. Viendo el mercado de pases que hubo en Europa, el mercado de pases fecha, que hubo en Europa. Hay una fecha de torneo, hace mucho menos una fecha de torneo local en medio de un parate de selección. Uh-huh. Así que eso también lo podemos. Bueno, es lo que hablábamos al principio: que el torneo local no se corta ni por obligatorios ni por nada. Hasta diciembre le mandamos derecho y vamos a ver quién es el igual, campeón. Con el nivel que hay, no creo que nadie vaya convocado. No pasa, está todo genial. Bueno, para la gente nueva que se fue sumando, @palo_y_adentro_oc en Instagram. Tenemos el TikTok también, si lo podemos confirmar una vez más. Está todo en el Instagram, pero para si lo pueden. También en TikTok. Que nos pueden estar siguiendo por ahí, que tenemos algunos retos, algunos juegos, algunas boludeces que fuimos mandando. Sí, Instagram @palo_y_adentro_bar. Lucas, yo voy a decir al aire que todavía sigo esperando el tema de los mercados de pases. Bueno, ahí quedó. Ahora se cerraron todos los mercados. Ahora podemos hacerlo. Podemos hacer Europa. Genial. Pero vamos a ver, lo tenemos por ahí.
Ya estamos, bueno. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos por estar. Nos vemos el jueves que viene a las 7 como siempre. Esto fue Palo de Adentro. Muchas gracias.